Si nosotros le prestamos atención a lo que es el comienzo de la historia en el libro de Apocalipsis, es algo espectacular, es algo extraordinario. Es la historia de un anciano en una isla aparentemente abandonado que tenía una de las más grandes revelaciones de sus días. Hoy día, en nuestros días, pareciera que no es tan relevante lo que la historia bíblica cuenta, pero sí lo sigue siendo. Hay una gran revelación y de hecho así comienza todo. El libro comienza diciendo, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La palabra revelación es una palabra que tiene que ver con dar a conocer. La palabra apocalipsis viene del griego apokaluptos, que significa precisamente revelar. Cuando algo que está oculto se muestra. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que es la revelación de Jesucristo. Ahí está. Toda la Biblia es la revelación de Jesucristo. Pero hay algo maravilloso en Apocalipsis que para mucha gente es un libro de monstruos y bestias, de miedo, de pánico, de terror. Pero muy lejos de eso. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Allí se da a conocer. Ahí aparece Jesús como el Cordero inmolado. Ahí aparece Jesús como el testigo fiel y verdadero, como la estrella de la mañana, como el Amén. Y especialmente esa palabra, la palabra Amén, me emociona. ¿Por qué? Porque la palabra Amén, que tan comúnmente se usa en las iglesias y a veces fuera de la iglesia, para muchos es simplemente un así sea. Cuando dices amén, estás diciendo que así sea. Pero la mejor traducción de la palabra amén es así es. No es una posibilidad, es una certeza. Por eso Apocalipsis 3:14 habla de Jesús como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Él es el amén. ¿Sabes por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No cambia. Él es así. Te prometió en el pasado que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y lo único que necesitas es que tú lo creas. Si lo crees, vas a poder sentir su presencia. Recuerda, no esperes sentir su presencia para creerlo. Créelo y vas a sentir su presencia. Su promesa se va a cumplir. Nunca te dejaré, siempre te sustentaré, siempre estaré contigo hasta el final. Lo único que necesito es que creas en mí. Recuérdalo, Apocalipsis no es un libro de monstruos y bestias, es la revelación de Jesucristo, el que ha estado contigo ayer, el que está contigo hoy y que estará contigo por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga.